Muy buenas tardes con todos y todas. Saludarles al nombre de la Cámara Regional de Turismo, de la Cámara Nacional de Turismo también, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, de la Dirección Regional de Turismo. Agradecerles por su participación en este taller virtual dirigido a los perfiles ocupacionales, ocupacional de housekeeping o también el perfil de trabajadores que están en esta área. Pedirles las disculpas del caso, hemos estado en un taller también con el área de recepción y nos hemos pasado unos minutitos. Y también les quiero pedir su paciencia mientras se van incorporando los demás participantes inscritos. Entonces quiero pedirles unos minutitos más, 6 y 10 de la tarde, vamos a estar dando inicio. Quiero también agradecer a Katy López que ya está presente. Ella es nuestra capacitadora en este perfil ocupacional. Bienvenida, Katy, a nuestro taller virtual. Y también en la próxima semana te vamos a tener en la región San Martín para los talleres prácticos, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Y también entonces recalcar el permiso unos minutitos nomás hasta que se incorporen los demás participantes para dar inicio a esta capacitación. Tenemos pocos registrados en housekeeping. Es menos de los otros perfiles, pero están acá y esperemos pues que se conecten hasta las 6 y 10. Sofista nos dicho. Muy buenas tardes nuevamente con todos y todas. Saludarles a nombre de la Cámara Nacional de Turismo y del proyecto Tarapoto El Tomayo Turismo y Naturaleza en Valor, del programa Sé Competitivo de la Cooperación Suiza y el Betas en el Perú. Saludarles también a nombre de
la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, de la Cámara Regional de Turismo de San Martín y de la Cámara de Comercio y Producción y Turismo de Moyobamba, que bajo una estrategia conjunta y articulada venimos promoviendo el programa de certificación de competencias laborales para los perfiles ocupacionales, en esta ocasión de housekeeping o limpieza de habitaciones. Agradecerles a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes también, por su participación, por su tiempo que se dan para seguir adquiriendo nuevos conocimientos o recordando quizás los conocimientos que ustedes ya tienen y lo aplican en el día a día y tratar de ir mejorando, ¿no? Todo esto con mira siempre a tener una región, un destino de calidad, un destino seguro, un destino competitivo, ahora que estamos pues buscando la reactivación del sector turismo, ¿no? Entonces, en esta tarde contamos ya con la presencia de nuestra expositora, ella es Katy López. Y también nos acompaña en esta tarde el señor Guillermo Martínez, que es parte del equipo justamente de capacitadores que nos están acompañando. Yo quisiera, antes de pasar a la exposición, preguntar rápidamente a los participantes que me digan de qué establecimientos están presentes, ¿no? Empezando por Maritza. A ver, Maritza, cuéntanos, ¿de qué establecimiento es usted? Sí, buenas tardes. Yo vengo, o sea, el lugar de mi trabajo, ¿no? Sí. Sí, yo trabajo en el hostal Angaíza de acá, de la ciudad de Rioja. Angaíza, de Rioja, perfecto. Gracias, Maritza. Violeta. Ajá. Violeta Ruiz, ¿nos indicas de qué establecimiento nos visitas o de repente eres independiente? Parece que no tiene audio, Violeta, ¿no? Parece que sí. Isaac, ¿nos indicas en qué establecimiento trabajas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Isaac. Yo trabajo en el Hotel Press Amazon. Press Amazon, Tarapoto, perfecto. Sí, Tarapoto. Muchas gracias. Señor Víctor. Buenas tardes. ¿En qué establecimiento trabajas? En el establecimiento Sol de Selva. Sol de Selva, de Moyobamba. Andrusúa 161, Tarapoto. Ah, Tarapoto. Ok, gracias, señor Víctor. Berta Oloya, Yola, perdón. Buenas tardes. Yo trabajo en Ecualdeas, Perú, de San Roque de Cumbasa. Ecualdeas en San Roque de Cumbasa. Muchas gracias, Berta. Luz Zamora. Buenas tardes. Trabajo para el Hotel Brett's Amazon. Brett's Amazon. Genial, muchas gracias, Luz. Ahí estás con tu compañero, por eso es que se acopla, ¿no? Sí. Perfecto, gracias, Luz. Luz Ángela, también, coméntanos, Luz Ángela, ¿en qué establecimiento laboras? Buenas tardes, yo laboro en el Hotel Gran Bombonaje, Rioja. En el Bombonaje Rioja, ahí donde vamos a hacer la práctica. Muy bien. Gracias, Luz Ángela. Agradecer al Hotel Bombonaje por el apoyo también que nos está brindando. Katy Milagros. Si nos comentas en qué establecimiento trabajas. Buenas tardes, yo trabajo en el Hotel Brett's Amazon. Ah, Brett's Amazon también, excelente, el equipo de Brett's Amazon presente. Gracias, Katy. Nancy Nauca. Nancita, buenas tardes. Buenas tardes con todos, sí, yo trabajo en el Hotel Tarapoto Inn. Tarapoto Inn, Tarapoto, ¿no? En la ciudad de Tarapoto. En la ciudad de Tarapoto. Gracias, Nancita. Estás con tu equipo, imagino, ahí también. Angélica Ayachi. Buenas tardes con todos. Yo trabajo en el hospedaje residencial Ronald, en la ciudad de Rioja.
Residencial Rommel. Genial, Angélica, muchas gracias. Y recientemente conectada también Liz Janet. ¿Nos comentas, Liz Janet, de qué establecimiento? Creo que no tiene audio, ¿no? Muy bien, entonces, una vez más, agradecerles por su participación. Esperamos que se vayan conectando las demás personas inscritas, porque sí, en estos últimos días se han inscrito un poquito más de personas. Y para no quitar más tiempo a Katy, quiero dejar y ceder la palabra ya a Katy, quien nos va a compartir la capacitación virtual, resaltando que la próxima semana se van a desarrollar los talleres prácticos, tanto en Tarapoto como Alto Mayo, ¿no? Pero ya les iremos especificando esa parte. Katy, muchísimas gracias por tu presencia, bienvenida y adelante. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la presentación, Nancy. Buenas tardes con todos los participantes, me da mucho gusto estar justamente presente hoy dándoles esta capacitación virtual del perfil ocupacional de cuartelero con miras a la obtención de la certificación de competencias laborales. En esta oportunidad vamos a dar el taller de inducción de manera virtual. Justamente ya lo comentó la señora Nancy que la próxima semana vamos a estar de manera presencial en el taller que va a ser completamente práctico. Y bueno, pues hoy día le vamos a dar todos los lineamientos de cómo se va a trabajar la parte de las competencias laborales que deben de tener ustedes como cuarteleros, en este caso para el área de housekeeping, y las evaluaciones que se van a tomar. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor, Nancy? Si fueras tan amable. Sí, claro, perdóname, ahorita mismo. Ya está. Muchísimas gracias. Bien. A ver si me comentan si pueden visualizar la pantalla, por favor, para comenzar. ¿Sí? ¿Se puede visualizar? Sí, se puede ver. ¿Me escuchan bajo? Bien, ¿me lo que sí, sí, ajá, su audio le escucho particularmente bajo. Ok. A ver, voy a tratar de subir el volumen un momentito, por favor. Vamos a ver por acá. Tengo el volumen a 100, qué raro. ¿Ahora me escucha? ¿Sí? Igual su audio está un poco bajo, no se escucha más. Sí. De repente, Katy, si podrías un poquito hablar un poquito más fuerte o acercarte. El micrófono creo de sus audífonos, acercarle un poquito más la boca. ¿Ahora me escuchan? Porque ahora estoy sin audífono. Sí, está mucho mejor. Ah, es el audífono. Voy a cambiar el audífono. Un momentito, por favor. A veces la parte tecnológica nos juega una mala pasada. ¿Ahora sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, mucho mejor, Katy. Uh-huh. Excelente. Bien. Me voy a presentar, soy la maestra Katia López Galvez, soy especialista en gestión para la operación de housekeeping, soy doctorada en administración de negocios globales, soy maestra en marketing turístico y hotelero y soy licenciada en turismo. Soy docente universitaria y facilitadora del programa para el fortalecimiento de competencias en el caso de PFC para Senfotur. En esta oportunidad soy su capacitadora para el perfil ocupacional de cuartelero, ¿no? Con miras a la obtención de certificación de competencias laborales para el proyecto Tarapoto y Alto Mayo Turismo y Naturaleza en Valor. Bien, voy a mencionarles el cronograma de trabajo. El día de hoy, viernes 8, estamos trabajando el taller de inducción de housekeeping de manera virtual. Vamos a hacer 2 horas de capacitación con una evaluación que se les va a tomar, es una evaluación de entrada, para poder evaluarlos, ¿no? Valga la redundancia, en el caso de las competencias que ustedes puedan tener, ¿no? De la experiencia que ustedes tienen en el campo de housekeeping. La otra semana, el lunes 11 y martes 12, vamos a tener el taller práctico, en el caso de housekeeping, va a ser en Tarapoto, de 4 a 7 de la noche,
va a ser de 3 horas y lo vamos a realizar en el Casa Bosque, en Avenida Circunvalación 2449 en Tarapoto. Y el miércoles 13 y jueves 14 vamos a hacer el taller práctico, pero en Moyobamba. Esto se va a realizar igualmente de 4 a 7, 3 horas, y vamos a hacerlo en el Gran Bombonaje Hotel, Girón Faustino Maldonado, número 511 Rioja. Estos talleres prácticos que vamos a desarrollar son talleres que les va a, o que les vamos, ¿no?, a brindar ciertos lineamientos que van a entrar dentro de la evaluación de las competencias laborales que les van a tomar. Estos talleres que nosotros vamos a tener son bastante importantes, son netamente prácticos. En el caso de housekeeping vamos a ver todo lo que es el procedimiento, vamos a ver todo lo que es el trabajo operativo que se realiza. Más adelante ya les voy a explicar con mayor detalle todas las competencias que se les va a evaluar. Y lo importante de este taller práctico es que van a tener a la capacitadora en tiempo real, bueno, en este caso presencial, para que puedan absolver todas las dudas que puedan tener con respecto a lo que es el área de housekeeping. Bien, en el caso del perfil ocupacional, nosotros estamos trabajando en la unidad de competencia número 1, en el caso del el puesto que es el de cuartelero, ¿no? Vamos a ver que la unidad de competencia habla acerca de acondicionar las habitaciones de acuerdo a las políticas de la empresa y la normativa vigente. ¿A qué nos refiere esta unidad de competencia? Esta unidad de competencia, de acuerdo a este mapa funcional, va a hablar acerca de lo que es el perfil de housekeeping. Vamos a tener 3 unidades, o se va a dividir, ¿no?, en 3 elementos muy importantes, que es el primero, acondicionar las habitaciones de acuerdo a las políticas de la empresa y normativa vigente. Es importante que nosotros conozcamos cuál es la normativa vigente que tenemos de acuerdo a nuestro país y también las políticas de la empresa. ¿Por qué? Porque cada establecimiento maneja sus propias políticas. Esto vamos a verlo con mayor detalle más adelante de acuerdo a todas las actividades que vamos a desarrollar y que justamente lo pueden ustedes visualizar. De acuerdo a lo que es acondicionar las habitaciones, vamos a poder ver todo el tema de organización de las actividades de limpieza de habitaciones, siempre basándonos en la política de la empresa y en la normativa vigente. Otro punto, después de organizar, vamos a ver el tema ya de operativo, que es de limpieza. Vamos a verlo teniendo en cuenta el reporte de ocupabilidad, que también vamos a contar con el trabajo que se realiza dentro del hotel con los demás puestos de trabajo, es decir, las demás áreas, ¿no?, la interrelación de las demás áreas que nos van a dar a cuenta del reporte de ocupabilidad, como es el área de recepción y de reservas, que van a trabajar de manera constante con nosotros, ¿no? También en este punto vamos a tener en cuenta todo lo que es la política de la empresa y la normativa vigente. Y el otro elemento es ordenar las habitaciones y verificar la operatividad. Si se dan cuenta, dentro de este elemento de acondicionar las habitaciones, vamos a tener el tema de organización, vamos a tener el tema de limpieza, la parte operativa, y vamos a ver la verificación de la operatividad. Es decir, cómo nosotros verificamos el tema de la infraestructura, el equipamiento y todo siempre manejándolo en el lineamiento de las políticas que nos da la empresa. El siguiente elemento podemos visualizar que es supervisar las actividades de limpieza del área de pisos. Aquí podemos visualizar todo el tema de la supervisión, cómo realizamos la supervisión del personal a cargo y la limpieza de acuerdo también a las políticas y a la normativa vigente. Y otro punto importante es la elaboración de documentos del área de piso. No solamente es el tema operativo, sino también la documentación que nosotros tenemos que entregar, aquellos informes, aquellos reportes que tenemos que tener en cuenta de acuerdo al manual de buenas prácticas y de acuerdo al manual de la empresa misma, ¿no? Por eso siempre se recalca con las políticas de la empresa y la normativa vigente. Y el tercer elemento, vamos a ver el tema de gestionar el área de pisos. Aquí también tenemos el tema de planificación del área de pisos y el segundo punto, que es el control, el desarrollo del servicio del área de pisos. Vamos a ver con detalle cada uno de ellos, ¿no? Vamos a tener en cuenta el primero, acondicionar las habitaciones de acuerdo a las políticas y normativa vigente. Esto es, en resumen, todo lo que nosotros vamos a ver en esta unidad. Vamos a poder primero organizar la limpieza de habitaciones. Es decir, de acuerdo a cada unidad vamos a tener 3 elementos.
y luego de estos elementos vamos a tener competencias. Esta parte es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque se va a evaluar los criterios de desempeño, se va a evaluar las evidencias de desempeño, es decir, el producto que nosotros vamos a desarrollar, y las evidencias de conocimiento que tiene cada experto, en este caso, cada participante, ¿no? También tengamos en cuenta que, vamos a poner aquí el siguiente PPT. Aquí está. En el caso de los criterios de desempeño, dentro de este elemento que es organizar las actividades de limpieza de habitaciones de acuerdo a las políticas de la empresa, vamos a ver qué cosa es lo que nos van a evaluar. Lo primero es el tema de emplear el uniforme de trabajo. Es importante que nosotros manejemos un uniforme adecuado de acuerdo a la política de la empresa. ¿Cuál es el uniforme adecuado que ellos nos han designado? Sabemos que por pandemia han sido cambiados algunos uniformes por algunos mamelucos o por un tema de seguridad, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo a la normativa vigente tenemos que utilizar correctamente el uniforme de trabajo. ¿Por qué? Porque este criterio de desempeño es el que nos van a evaluar. Van a ver si estamos correctamente uniformados. Otro punto importante es la asistencia a las reuniones de coordinación. Estas reuniones de coordinación se dan de manera periódica, de acuerdo a lo que nos indica nuestra jefatura o nuestra coordinación, en este caso el jefe de housekeeping, o si lo tuviera de repente el administrador. Vamos a ver que estas reuniones de coordinación son justamente, el mismo nombre lo dice, para que podamos coordinar ciertos trabajos operativos que se estén realizando. De repente tenemos un grupo dentro de el día que va a llegar, vamos a ver de repente la ocupabilidad, vamos a ver de repente que estamos fallando en algún proceso, en algún procedimiento que tenemos que cambiar. Entonces, estas reuniones de coordinación también son importantes que se den. Vamos a tener en cuenta que dentro de estas reuniones es importante que haya una evidencia de la reunión, tal vez una evidencia fotográfica, una evidencia de lista de asistencia, ¿no? A la que ustedes realmente nos demos cuenta de que realmente ustedes participan en estas reuniones. En el caso del tercer punto, vamos a ver que recibe el reporte de ocupabilidad y las llaves o tarjetas, si es que ustedes utilizarían tarjetas de la habitación, a limpiar de acuerdo a las políticas de la empresa. Este reporte de ocupabilidad, vamos a ver que nosotros lo tenemos que manejar a la perfección. Tenemos que saber cuáles son las habitaciones ocupadas, las habitaciones de salida, las habitaciones que necesitan retoque para poder nosotros organizarnos mejor. Es importante que estos reportes se manejen a tiempo, que se desarrollen y se trabajen de acuerdo a la disponibilidad del establecimiento hotelero y que el personal de housekeeping sepa por qué habitaciones va a comenzar a hacer su trabajo. El tema de la organización de acuerdo al reporte va a hacer que nuestro trabajo sea un trabajo de calidad, pues vamos a priorizar cuáles son aquellas habitaciones que van a limpiarse de manera más prioritaria, ¿no? Porque de repente tenemos al pasajero que ya llegó o va a llegar más temprano y nuestra habitación ya tiene que estar lista. En el caso de lo que son las llaves y tarjetas que vamos a manejar, vamos a tener en cuenta pues que estas llaves o tarjetas tienen que estar de manera segura con nosotros. Vamos a tener en cuenta que no podemos perderlas incluso porque es un tema de seguridad. Acordémonos también que estas llaves son duplicados de las llaves que tienen nuestros pasajeros y por ello es que vamos a cuidarlos de una manera correcta. En el cuarto punto nos habla de la operatividad de las herramientas de limpieza, de trabajo de limpieza, ¿no? ¿Cuáles son aquellas herramientas de trabajo de limpieza? Vamos a ver que de manera básica nosotros podemos decir que las herramientas pueden ser la escoba, las mopas, los baldes, ¿no? Las bolsas de basura. Es decir, aquellas herramientas que nosotros tenemos que organizarlos antes de empezar el trabajo operativo en habitación. ¿Cómo es que nosotros vamos a ver si es que tenemos todo listo? En algunos casos sabemos que algunas habitaciones utilizan carritos, en otros casos tenemos habitaciones que utilizan canastillas. Esto ya depende, por eso nos dice, de acuerdo a la política de la empresa. Esta verificación, ¿no?
nos va a dar cuenta de qué tan operativo está nuestra herramienta de trabajo. Por ejemplo, la aspiradora, ¿no? Muchas veces nosotros utilizamos la aspiradora y esa aspiradora necesita un mantenimiento, se encuentra malograda, está de repente un poco desgastada. Entonces necesitamos verificar que funcione a la perfección para que podamos nosotros tener pues, un trabajo de limpieza óptimo. En el quinto punto vamos a ver el tema del stock requerido tanto de amenities, tanto de lencería como de productos de limpieza. Acordémonos que dentro de la política de la empresa vamos a tener en cuenta la cantidad de amenities que vamos a dejar, la cantidad de producto de limpieza que tenemos que utilizar y la cantidad de lencería que vamos a colocar en la habitación. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer la verificación del stock. Tenemos tantas habitaciones, entonces necesito tanta cantidad de amenities, tanta cantidad de lencería y tanta cantidad de productos de limpieza para que pueda yo tener un trabajo óptimo para la limpieza de habitaciones. Esto cambia de acuerdo a la política de la empresa. Cada empresa maneja una política distinta. Incluso los amenities también cambian. En algunos casos ponen muchos más amenities que en otros. Igual el tema de la lencería, ¿no? La acomodación que pueda tener, el tema de la cantidad de sábanas que vamos a colocar. Todo ello va a cambiar de acuerdo a la política. Entonces siempre tenemos que alinearlo a ello. En el sexto punto vamos a ver, abastece el carrito o balde de limpieza de acuerdo a las políticas de la empresa, ¿no? Una vez que hemos verificado la operatividad, hemos verificado el stock, vamos a abastecer nuestro carrito o en este caso nuestro balde de limpieza. Este carrito o balde de limpieza nos va a ayudar a que podamos nosotros tener todo en orden. Todo lo que vamos a necesitar lo vamos a tener aquí y de acuerdo a ello vamos a poder nosotros tenerlo con facilidad. Ya no tenemos que estar corriendo a buscar una cosa y otra cosa o de última hora. Acordémonos que el tiempo también que tenemos nosotros para realizar la limpieza de, las habitaciones es muy corto. Entonces no podemos estar perdiendo esos minutos, ¿no? Que son cruciales yendo a buscar algo que me he olvidado. Si nosotros ya tenemos el reporte de ocupabilidad, no podemos fallar en el tema de stock, en el caso de amenities. Y si nosotros verificamos la operatividad de las herramientas, tampoco vamos a perder pues, ese tiempo de llevar nuevamente nuestro material, o bueno, en este caso si fuera la aspiradora, llevar la aspiradora nuevamente a cambiarla por otra, ¿no? ¿Por qué? Porque estas verificaciones son las óptimas para un trabajo de limpieza real, ¿no? En el séptimo punto nos menciona, limpia los equipos e implementos de limpieza utilizados. Una cosa importante dentro de lo que es housekeeping es que nosotros tenemos, muy aparte del cuidado que tenemos que tener de nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Tenemos que también saber que esas herramientas de trabajo lo utilizan nuestros compañeros. Entonces también aquí hay un tema de respeto, ¿no? Yo utilizo esta herramienta de trabajo y la dejo limpia y ok para que otra persona que lo quiera utilizar la encuentre en óptimas condiciones. Entonces, si hablamos de la lustradora, si hablamos de la aspiradora, esta aspiradora, así como yo la he encontrado, ¿no? Limpia, impecable, sacudida, de repente he limpiado ya los discos que tiene en el caso de la lustradora, voy a tener que dejarlo de la misma manera como lo encontré. Tenemos que tener esa costumbre, ¿no? De tener limpios nuestros equipos, porque incluso nosotros mismos los vamos a volver a utilizar al siguiente día. Entonces, ¿qué más el tema del orden de dejar tan limpios nuestros equipos para que al otro día volver a utilizarlos y que estén en óptimas condiciones? Así vamos a tener no solamente el tema de limpieza de estos equipos, sino también el tema del mantenimiento, que estos equipos nos duren más tiempo y tengan una vida larga, ¿no? Y no tengamos nosotros
que generar un gasto pues, al establecimiento. Entonces, esta limpieza de equipos e implementos que nosotros hemos utilizado, también de acuerdo a la política de la empresa, se van a tener que encontrar dentro del manual que, de housekeeping que tienen que tener en el establecimiento hotelero. En el punto número 8 nos habla acerca de ordenar los equipos e implementos de limpieza, ¿no? No podemos dejar estos equipos en cualquier lugar. Vamos a tener que colocarlos en un almacén de pisos, en el cuarto tal vez que tengamos las herramientas, ¿no? En el cuarto de stocks, por ejemplo. Este lugar específico donde se guardan estos implementos tiene que ser un lugar donde nosotros tengamos la seguridad de que estén habilitados, ¿no? Que estén a la mano de los que trabajan en el establecimiento y que se encuentren en operatividad. Es por ello que la limpieza y el orden de los equipos va a hacer que nuestro trabajo y el trabajo de nuestros compañeros también sea el óptimo. De acuerdo a estos criterios de desempeño, ¿qué cosa es lo que nos van a pedir a nosotros? Yo ya les he mencionado en el cuadro anterior los criterios de desempeño. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, que realizar de acuerdo a este elemento de competencia que es organizar las actividades de limpieza de las habitaciones de acuerdo a las políticas de la empresa y normativa vigente. Entonces, ¿cuál es el producto que me van a pedir? Vamos a volver a leer todo. Nuevamente, a mí me van a pedir la evidencia, es que me van a visualizar un buen uniforme de trabajo, que esté en óptimas condiciones, correctamente limpio, impecable, sin arrugas, que yo utilice el uniforme que la empresa me ha brindado. Eso es lo que me van a evaluar, encontrarme correctamente uniformado. Otra cosa que me van a evaluar son las coordinaciones diarias realizadas. ¿Recuerdan que en el anterior vimos que tenía que tener reuniones de coordinación? Bueno, aquí lo que me van a evaluar son qué coordinaciones diarias he realizado. Es importante que en housekeeping, al menos, tengamos antes de realizar los trabajos operativos, 5 minutos de reunión de coordinación, porque muchas veces pasa que tenemos grupos dentro de lo que es nuestro establecimiento y cada uno se dispara o trabaja de manera independiente y las cosas no salen bien. Si nosotros coordinamos antes de que llegue el grupo, cómo voy a trabajar, cuánto tiempo vamos a demorar, quién va a ayudar a quién, porque muchas veces ese es el trabajo de coordinación, que nos apoyemos entre compañeros de trabajo, que sepamos que el trabajo es un trabajo en equipo. Y bueno, pues aquí tenemos que tener esas coordinaciones diarias. Eso es lo que nos van a evaluar. ¿Qué coordinación diaria usted tuvo dentro de lo que es este día? ¿No? Nos reunimos con nuestros compañeros, hicimos la coordinación del grupo que va a llegar, hicimos la coordinación, de repente faltó un personal por X motivo, tal vez enfermedad o algo, que ¿quién lo va a apoyar? ¿Quién va a apoyar las habitaciones que le tocaban a esa persona, ¿no? Entonces, nos van a evaluar las coordinaciones diarias que hemos realizado. Otro punto que nos van a evaluar es el reporte de ocupabilidad. Nosotros tenemos que tener nuestro reporte de ocupabilidad, ese formato impreso que muchas veces el personal de housekeeping no lo tiene muy bien diseñado. Hemos visualizado en algunos establecimientos que no lo tienen muy bien ordenado. Eso nos van a evaluar, que tengamos un reporte de ocupabilidad donde nos digan habitación de salida, habitación de entrada, habitación para retoque, ¿no? Y que tengamos las llaves y tarjetas de habitación de esas habitaciones. Nosotros vamos a tener que presentar tanto el reporte como las llaves de las habitaciones que nos toca limpiar en ese momento que nos evalúen, ¿no? Otro punto es la operatividad de las herramientas. Nos van a preguntar, tal vez, ¿usted verificó que estén las herramientas correctamente operativas? Sí, las verifiqué. ¿De qué manera? De repente, ustedes pueden mencionar, tal vez, con una tabla de check-in, ¿no? Donde puedan ustedes poner un check de que esa herramienta de trabajo está de manera operativa. Tal vez está limpio, sí está, los discos se encuentran con mantenimiento, sí, ¿no?
Este trabajo es un trabajo que nosotros tenemos que tener como hábito, ¿no? Revisar nuestras herramientas de trabajo, que estén bien verificados. Como les dije, aquí lo que va a optimizar el tiempo es que nosotros ya tengamos en mente la planificación de poder haber revisado estas herramientas y de que se encuentren pues bien verificados. Igualmente pasa con el stock. ¿Cuántas habitaciones tiene usted para limpiar? Ya tengo 5 para cambio. ¿Cuántas amenities tiene usted? ¿Qué amenities son los que coloca? Ah, coloco shampoo, coloco jabón, coloco acondicionador. Ah, perfecto. Entonces, si tiene 5, ¿cuántos juegos debe de tener? ¿Cuántos juegos de lencería debería de tener? ¿No? ¿Cómo son los productos de limpieza que ustedes utilizan? ¿Cuánto producto de limpieza debemos de tener? Tenemos que tener en cuenta que nuestros envases tienen que estar correctamente rotulados con el nombre del producto de limpieza que yo utilizo de acuerdo a la política de mi empresa. Entonces, para ello también nos van a evaluar este punto. Importantísimo que nosotros como housekeeping debemos de considerar el stock que yo voy a manejar de acuerdo a mi cantidad de habitaciones por el tema del reporte de ocupabilidad. Igualmente van a visualizar mi carrito. Esa es la evidencia, ¿no? El carrito que esté con mi stock requerido, esté correctamente limpio, esté correctamente abastecido, ordenado, ¿no? Y que podamos nosotros encontrar en este carrito o en esa canastilla que utilizamos, si fuera el caso, podamos encontrar todo lo referente al trabajo operativo que yo voy a realizar en ese momento. Entonces, nuestro carrito balde de limpieza va a tener que estar de acuerdo a las políticas que nosotros manejamos en nuestro establecimiento, va a tener que estar correctamente abastecido. ¿Qué otra evidencia nos van a pedir? Que nuestros equipos se encuentren limpios y operativos. Que nuestros equipos se encuentren limpios, es más, nuestros carritos de limpieza, desde ahí, ¿no? Nuestras escobas, nuestros baldes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nosotros, como housekeeping, podamos tener, si nosotros en nuestro trabajo no limpiamos los materiales que nosotros utilizamos, imagínense cómo nos ven las demás personas, cómo limpiaremos las habitaciones. Entonces tenemos que darnos cuenta que estos implementos que nosotros utilizamos tienen que estar correctamente impecables, limpios, a pesar que ya han sido utilizados, a pesar que yo los he utilizado en el momento, tengo que tenerlos completamente limpios. Mis paños, ¿no? Muchas veces encontramos los paños de limpieza que están percudidos. Eso también vamos a tener en cuenta. De repente utilizar ciertos tipos de colores para cada tipo de habitaciones, que eso lo vamos a ver ya en la parte práctica, porque justamente es lo que queremos que en la parte práctica ustedes también salgan de todas las dudas y que veamos todas las evidencias de desempeño que nos van a tomar para el tema del nivel de competencia, ¿no? Y el último punto que vamos a tener en cuenta para la evidencia va a ser las herramientas de trabajo de limpieza ordenadas. Van a entrar a nuestro cuarto stock o nuestro almacén de pisos y van a ver el orden que van a tener. Importante que podamos tener un orden específico y también de manera rotulada, con nombres, ¿no? Tal vez las sábanas de una plaza con su nombre, sábanas de una plaza, sábanas de dos plazas, toalla de pies, toalla de manos, toalla de cuerpo, cada uno rotulado. ¿Por qué? Porque al estar doblado, muchas veces nosotros no sabemos dónde se encuentra. Y también, si de repente con la práctica nosotros ya sabemos dónde ordenarlos, no nos cuesta nada rotular, ponerle ese nombre, porque cuando vayan a verificarnos, nos van a preguntar o van a ver, y esa rotulación que nosotros hacemos va a tener un orden. Entonces ahí van a poder verificar que nosotros sí estamos cumpliendo con esta evidencia, ¿no? De acuerdo pues a la política de la empresa. En las evidencias de conocimiento, ¿qué cosa es lo que nos van a preguntar? Primero, que nosotros como housekeeping conozcamos el reglamento de nuestra
empresa. Que nosotros podamos conocer de manera muy clara cuál es nuestro manual de funciones y procedimientos de nuestra, de nuestro establecimiento. Recuerden que en los anteriores puntos yo les he mencionado, de acuerdo a la política de la empresa y la normativa vigente. Exacto. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a tener en cuenta que el reglamento del establecimiento de hospedaje va a ser como una Biblia para mí. Es decir, me lo tengo que saber de memoria. Yo tengo que conocer, de acuerdo a mis funciones, cuáles son mis procedimientos, cómo hago la limpieza en la habitación, cómo yo manejo mi orden y manejo el paso a paso de lo que tengo que realizar en la habitación, ¿no? Igual, otro punto de conocimiento que nos van a tomar es la terminología para el llenado de formatos. Muchas veces nos olvidamos de estos formatos, muchas veces pensamos que no son importantes, cosa que es totalmente falso, porque los formatos nos ayudan a tener un control, a tener una, un orden y a que podamos nosotros planificarlos. Entonces, dentro de lo que es la terminología, vamos a tener nosotros que ver, y lo vamos a ver ya de manera presencial con los formatos que ustedes manejan, vamos a poder visualizar que ustedes tengan que conocer la terminología hotelera que se maneja en cada formato, porque tenemos formato para el procedimiento de limpieza. Tenemos los formatos para lo que es la ocupabilidad, que nosotros tenemos que saber leerlo, ¿correcto? Igual, el conocimiento básico para lo que es manejo de equipos de limpieza. Nosotros tenemos que conocer al detalle cuál es la característica técnica del equipo de limpieza que yo voy a utilizar, o que yo estoy utilizando en mi establecimiento, ¿no? Esta ficha técnica que yo pueda tener de una aspiradora o de una lustradora va a tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a que yo le haga una limpieza óptima, lo mantenga en un mantenimiento óptimo, porque dentro de esta ficha me va a explicar cuáles son las características de ese equipo de limpieza. Entonces, yo voy a tener el conocimiento básico, porque tampoco les vamos a decir, a ver, desarmen esa aspiradora o ármame una aspiradora nueva. No, el conocimiento básico es simplemente las características que tiene, cómo saco los discos que tiene, por ejemplo, la lustradora, y cómo los coloco de nuevo, ¿no? El tema del enchufe, el tema del cordón. Es decir, esos detalles yo los tengo que conocer a la perfección. Igualmente va a pasar con el manejo del producto de limpieza. Cada producto de limpieza tiene también una ficha técnica. En esta ficha técnica yo voy a saber qué producto de limpieza, qué contiene cada producto de limpieza, ¿no? Vamos a ver un poco el tema de la química que tiene este producto de limpieza. Igualmente voy a saber los daños que puede producir en mí si es que lo toco con la mano sin protección, con guantes. Si es que se ingiere, todos esos puntos o esos conocimientos básicos, nosotros los vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos van a preguntar de acuerdo a la evidencia de conocimiento. Vamos a tener en cuenta que estos productos de limpieza, que yo los utilizo diariamente, ¿no? Son productos que muchas veces no nos tomamos el tiempo de saber de qué está compuesto, si es que es tóxico o no es tóxico, si lo aspiro, muchas veces qué daño me va a ocasionar, ¿no? Y ahora todavía con pandemia, con el tema de COVID, tenemos productos de limpieza nuevos, aquellos productos de limpieza que muchas veces no hemos utilizado anteriormente y que ahora estamos utilizando para poder hacer una buena desinfección en mi establecimiento. Aquí vamos a tener en cuenta pues que estos productos de limpieza yo ya voy a tener que conocer cuál es la ficha técnica y cómo es que debo de emplearlo, ¿correcto? Luego vamos a tener los conocimientos básicos de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es importante ver el tema de lo que es la normativa vigente que se encuentra y también las políticas de la empresa. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que me brinda mi establecimiento?
Acá vamos a tener en cuenta el tema, por ejemplo, de las EPS, ¿no? Los elementos de protección y de seguridad de nosotros mismos. Entonces, vamos a ver el tema de los guantes, la mascarilla, la cofia, ¿no? Tal vez el uniforme correcto, porque hemos visto que han cambiado los uniformes por el tema del COVID. Y el tema de salud en el trabajo también. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normativa vigente, vamos a tener en cuenta que nosotros, como trabajadores operativos de esta de un establecimiento, vamos a tener pues que cuidar nuestra salud. En el caso de housekeeping, no sé si ustedes de repente, ¿no? Muchas veces llegamos con dolores de espalda, se me duele el brazo, me duele la espalda, porque de repente no estamos haciendo las cosas correctamente. De repente no nos estamos agachando correctamente y tenemos el tema de ergonomía, por ejemplo. Aquí vamos a tener en cuenta pues que la salud en el trabajo, la seguridad y salud en el trabajo es importante. ¿Qué es lo que podemos y no podemos hacer? Esos conocimientos también nos van a tomar dentro de lo que es este elemento de competencia. Bien, vamos a pasar al siguiente elemento. Este elemento de competencia ya nos habla acerca de la limpieza de la habitación, teniendo en cuenta el reporte de ocupabilidad. Ya aquí no estamos hablando del tema de la organización, sino estamos hablando del tema ya operativo. Del mismo modo, el criterio de desempeño va a ser el uniforme de trabajo que vamos a emplear, ¿no? Correctamente uniformados, limpios, ¿no? Con nuestro nombre de cada trabajador, ¿no? Para que nos puedan identificar. Igualmente, verificamos el estado de disponibilidad de las habitaciones a limpiar, de acuerdo a lo que son las políticas de la empresa. Vamos a ver la ubicación del carrito o balde de limpieza, dónde se ubica. Y esto también de acuerdo a las políticas de la empresa. En algunos casos, bueno, lo ideal es que podamos poner el carrito en la puerta, ¿no?, de la habitación. Pero muchas veces no tenemos el espacio adecuado, entonces utilizamos baldes. Tenemos que saber dónde se va a colocar. Por eso es importante que la política de la empresa, en este caso el manual que vamos a nosotros emplear, nosotros lo conozcamos a la perfección. Del mismo modo, el desecho de los desperdicios, ¿no? ¿Cómo es que yo realizo el desecho de desperdicios? ¿Cómo retiro la lencería sucia que se ha utilizado en la habitación? Esto también va a darse de acuerdo a las políticas de la empresa, porque dentro del manual tiene que estar tiene que encontrarse ahí, ¿no? Nosotros, de acuerdo a lo que nos dicen, ¿qué hacemos primero? ¿Retiramos la lencería? ¿Dónde dejamos esa lencería? ¿Qué color de bolsa se utiliza para la lencería? ¿Vamos a tener que ir hasta la lavandería a dejarlo o lo dejamos en puntos específicos para que venga otro personal y se lo lleve? ¿Cómo desechamos los desperdicios? Aquí también vamos a tener un orden y un proceso específico. De acuerdo a los procesos que nos brinda la empresa del manual de housekeeping, nosotros vamos a hacer el trabajo operativo. Otro punto también dentro del criterio de desempeño es reporta objetos perdidos al jefe inmediato. Tenemos muchas veces algunos pasajeros que se olvidan algunos objetos, ¿no? Pueden ser relojes, tal vez prendas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esos objetos perdidos? ¿Cómo hago yo el reporte? Ahí tenemos otro formato, por ejemplo, ¿no? El formato que nosotros tenemos que utilizar para reportar este objeto perdido. ¿Quién lo encontró? ¿Qué día se encontró? ¿En qué habitación se encontró? ¿Qué horario? ¿No? Mi firma, ¿no? De la persona que lo ha encontrado, entregarlo al jefe inmediato de acuerdo a la política de la empresa, porque también la política de la empresa nos va a decir a quién se lo tenemos que entregar, cuánto tiempo se va a guardar ese objeto, ¿no? Cómo llenamos el formato, qué es lo que realizamos de acuerdo a lo que nos brinda el procedimiento. Entonces, aquí tenemos otro formato que es el reporte y también en la manera práctica lo vamos a ver ya la otra semana. En el punto número 6, vamos a ver lo que es ya la limpieza de la habitación. ¿Dónde empiezo a limpiar? ¿Cómo comienzo mi trabajo operativo? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Es importante que nosotros sepamos el orden y ahí tenemos una secuencia, ¿no? Una secuencia. ¿Qué hago primero, segundo, tercero? Porque
es un poco complicado y es más, demoramos mucho más tiempo si es que el housekeeping se lanza a limpiar desde donde se le ocurra. Eso no, ahí no hay un orden específico. Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros ingresamos a la habitación, primero vamos a ver cuál es el procedimiento para el ingreso a la habitación. Tocamos la puerta, cuántas veces se toca la puerta. Si encontramos al pasajero dentro, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Si no lo encuentro, ¿qué hago? Entro, ingreso, pongo la llave, abro la habitación, ¿qué hago? ¿Ventilo? ¿Saco las bolsas de basura? ¿Saco la lencería? ¿Qué hago primero? Cada empresa tiene sus propias políticas. Entonces, aquí la limpieza del dormitorio, de la habitación, cuando nosotros hagamos la parte práctica, vamos a indicarle la manera óptima, la general que se da. Vamos a encontrar que en algunos casos haya un cambio, tal vez, por supuesto, y eso está bien. No todos trabajamos de la misma manera porque no todas las habitaciones son iguales. No todas nuestras habitaciones de los establecimientos son del mismo tamaño. En algunos casos vamos a ver que tenemos dos personas limpiando, en algunos solamente una, ¿no? Y vamos a tener en cuenta que todo va a regirse de acuerdo a la política de la empresa y de acuerdo al procedimiento de limpieza del dormitorio que me da el manual. Igual, vamos a tener en cuenta el reporte de ocupabilidad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver con qué habitación voy a comenzar a limpiar. ¿Qué habitación voy a empezar a limpiar? De repente tengo una habitación urgente. Ya el pasajero está en el aeropuerto, entonces ahí comienzo. Tengo un pasajero VIP, tengo que comenzar con esa habitación. Tengo que hacer retoque, tengo que colocar una cama adicional. Ya ese reporte nos va a dar el tema de ocupabilidad. Y aquí vamos a ver que el trabajo operativo va a cambiar día a día, porque la ocupabilidad no es la misma todos los días, ¿verdad? En el séptimo punto vamos a ver todo lo que es la limpieza de los servicios higiénicos. También tenemos un procedimiento adecuado de la limpieza de los servicios higiénicos. ¿Cómo empiezo? Abro el servicio higiénico, saco el tacho de la basura, limpio primero la ducha, limpio o echo el detergente. ¿Qué es lo que hago primero? ¿Qué es lo que hago después? Lo vamos a ver con detalle en la parte práctica, pero siempre teniendo en cuenta qué nos dice la empresa. Hay que recordar también que las políticas de la empresa se dan de acuerdo a la naturaleza de la empresa, a la naturaleza, en este caso, del establecimiento hotelero, ¿no? ¿Cómo lo manejo yo mejor? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de una política de empresa de un dormitorio en un establecimiento que quedaba en Cusco, recuerdo, ellos, por ejemplo, no sacaban la lencería. El personal de housekeeping no sacaba la lencería. Ellos cuando llegaban ya no había lencería. ¿Por qué? Porque había un personal de lavandería que se encargaba de sacar la lencería antes que llegue el personal de housekeeping. Ahora ustedes dirán, ay, qué bueno, ¿no? Que ellos, de repente, es menos trabajo para uno, ¿no? Pero ellos lo hacían porque para ese establecimiento, ¿no? Su check-in y su check-out era distinto. Eran horarios diferentes. Su check-out, era a las 10 de la mañana, pero los pasajeros se iban a las 6 porque tenían que subir a la Ciudadela. Entonces, ya el personal de lavandería tenía tiempo de poder retirar las prendas de la cama. Esa es una política que maneja esa empresa, pero de repente a nosotros no nos funciona. ¿Por qué? Porque nuestra empresa está en otro lugar, de repente tenemos otro tipo de establecimiento. Es por ello que nosotros tenemos siempre que ver la naturaleza de nuestro establecimiento. Ahora, housekeeping puede ver si ese procedimiento funciona bien o no funciona bien, por supuesto. De repente, nosotros tenemos algunas ideas que pueden ayudar a nuestro jefe inmediato a que pueda mejorar el proceso. Los procesos tienen que ir cambiando para mejora. Acuérdense que la mejora es continua y la calidad siempre va para arriba. Entonces, vamos a poder ver que esta política de la empresa tiene que irse acomodando de acuerdo a lo que es nuestro trabajo, de acuerdo al día a día de la empresa.
De repente ahora la política de la empresa cambió. ¿Por qué? Porque el COVID, o en este caso la pandemia, ha hecho que cambie nuestro proceso de limpieza en la habitación y en los servicios higiénicos. Aquí vamos a ver qué cambió. ¿Para bien? Por supuesto que para bien, porque necesitamos que esté completamente desinfectado. Entonces, la política siempre va a cambiar. Los manuales están escritos en papel, pueden ser borrados y pueden ser mejorados. Y eso, ¿quién lo brinda? Lo brinda el personal operativo, que son ustedes, el mismo personal de housekeeping, que sabe realmente cuál es el trabajo que se realiza. Otro punto, vamos a ver el tema de desempolvar la habitación, ¿no? Ya una vez que hemos limpiado el dormitorio, limpiamos los servicios higiénicos, vamos a ver el tema del desempolvar. ¿Cómo lo hacemos? ¿De arriba abajo, de abajo arriba? ¿Lo hacemos de acuerdo a un orden específico o de acuerdo a cómo se me ocurra? ¿No? Aquí también tenemos que tener las políticas de la empresa bien marcadas, porque todo tiene un proceso y todo tiene un procedimiento al detalle. Y todo el personal, mejor dicho, tienen que seguir estas políticas, el paso a paso. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a verificarlos o otra persona, tengo que ver, de acuerdo a mi procedimiento, él está limpiando, está desempolvando, entonces ya limpió la habitación y ya limpió el baño, ¿no? Ya hizo los servicios higiénicos. Voy a verificar, ¿no? ¿Por qué? Porque son pasos que nosotros tenemos que seguir. Y es por ello que vamos a tener nosotros estos criterios de desempeño del trabajo que yo realizo para poder ser evaluados, ¿no? Y de ser el caso, absuelve algunos requerimientos de información del huésped. Acuérdense también que nuestro huésped está en contacto con nosotros siempre. El huésped, nosotros ingresamos a un ambiente del huésped que es un ambiente íntimo. Entonces, muchas veces van a haber algunos requerimientos que el huésped nos va a pedir. De ser aquí tenemos que ser muy amables, tenemos que absolverles algunas dudas. Acordémonos, pues, que estas personas que llegan al establecimiento no conocen la ciudad, no conocen el país, muchas veces son extranjeros, y tenemos nosotros que absolverles estas dudas. Entonces, yo conozco mi ciudad, conozco mi región, sé qué lugares puede visitar, sé qué restaurantes puede ir a conocer, sé qué atractivos puede conocer. Todo ello, si es que fuera el caso, ¿no? Porque muchas veces también pasa que no encontramos al pasajero dentro de la habitación y, bueno, pues hacemos simplemente la limpieza. Pero si fuera el caso, sí absolvemos estos requerimientos que el huésped nos va a pedir como información. Ahora, dentro de esto, ¿qué es lo que me van a pedir a mí? ¿Cuál es el producto, ¿no? Me van a verificar el uniforme, así como en el elemento anterior. El uniforme de trabajo correctamente limpio, correctamente puesto, ¿no? Vamos a tener en cuenta que no es solamente el tema de utilizar los uniformes cuando vengan a verificarnos, sino es un tema de orden y que nos puedan también los clientes identificar, ¿no? Es por ello que utilizar un uniforme correctamente hace que nuestro trabajo también sea de calidad. Otro punto que nos van a pedir, a solicitar, es el estado de disponibilidad de las habitaciones. ¿Ha verificado o no ha verificado? ¿No? ¿Qué habitaciones va a limpiar primero? ¿Qué habitaciones va a limpiar después? De repente tenemos al pasajero dentro de la habitación, entonces me voy a limpiar otra habitación que está vacía. De repente tengo el litrero de no molestar. ¿Cuál es mi procedimiento ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer si es que encuentro el cartel de no molestar? ¿No? También tenemos que conocer estos puntos porque también nos los van a evaluar. Igualmente, el carrito o balde de limpieza que esté ubicado de acuerdo a las políticas de la empresa. De acuerdo a la política de la empresa, me dijeron que el carrito se coloca en la puerta de ingreso a la habitación. Y la puerta tiene que estar correctamente abierta. Perfecto. De acuerdo a las políticas de la empresa, dirá otro establecimiento, me dijeron que mi balde tiene que estar al costado. Perfecto. ¿No? ¿Por qué? Porque la persona que va a ir a verificar, a tomar estas evidencias, ¿no? A evaluarlos, va a tener que conocer las políticas de la empresa y va a tener que ver cómo es que trabaja esa empresa para poder evaluarlo a cada uno de ustedes de acuerdo al establecimiento al que corresponde, ¿correcto? Igualmente, el tema de los desperdicios, desechados y la lencería
Susi, que esté retirada de la habitación. ¿Cómo es que la ha retirado? ¿En bolsas, tal vez? De repente puedo encontrar una bolsa roja donde yo he colocado una prenda de la habitación o una lencería que tenga una mancha tal vez de sangre, por decirlo así. Entonces esa prenda es una prenda que tiene que estar en una bolsa roja porque puedo contagiarme de algún tipo de enfermedad y tengo un procedimiento distinto ahí. ¿Por qué es importante que conozcamos los procedimientos? Si pasa algo, si no pasa, si es que ocurre cierta situación. Porque no podemos nosotros improvisar. No podemos improvisar en ese momento. La improvisación puede pasar si es que es algo nuevecito, tal vez. Pero de ahí, en mi manual lo voy a colocar. Ah, ya, si pasa esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo si encuentro una prenda manchada y que de repente es un riesgo o me puede hacer algún tipo de daño? Encontramos una aguja, una gilet, tal vez, en la cama. ¿Cómo procedo yo? ¿No? Tengo que ponerme protección. ¿Lo puedo agarrar con las manos? ¿Tengo que ponerme guantes? ¿Dónde va? ¿Lo puedo colocar con las demás prendas? ¿O lo tengo que colocar en una bolsa aparte? ¿No? Entonces, aquí van a también hacernos algunas preguntas que tal vez de acuerdo a nuestros procedimientos de la política de la empresa vamos a tener en cuenta. Igual la tema de la normativa vigente, porque aquí dentro del manual de buenas prácticas, dentro de lo que es el reglamento de establecimientos de hospedaje, vamos a tener que seguir esas pautas. Y bueno, pues todo el lineamiento se basa en lo que nos indica este manual, ¿no? Igual el tema de los objetos perdidos. Me van a preguntar, ¿cómo se llena este formato? Tal vez me van a pedir que llene uno, tal vez, de ejemplo, ¿no? ¿Ha encontrado alguna vez usted un objeto perdido? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es su procedimiento cuando encuentra un objeto perdido? Ah, ya, yo hago esto, hago lo otro, ¿no? Y yo que voy a, o la persona que va a ir a evaluarlos va a verificar, ah, perfecto. Este señor sí conoce la política de su empresa, porque así dice que tiene que proceder. ¿En fin? Otro punto, el dormitorio limpio, ¿no? El dormitorio limpio según las políticas de la empresa. Y no solamente limpio, sino decorado con un estándar adecuado, de acuerdo al estándar que nos brinda la política de la empresa. Nuevamente, todo el rato estoy con política de la empresa, porque necesito que ustedes se lo graben, ¿no? Este dormitorio que nosotros hemos limpiado tiene que tener un estándar adecuado en todo el establecimiento. Desde cómo dejo mis amenities, desde el orden cómo los dejo echados, parados, desde cómo dejo mi papel higiénico, desde cómo dejo mis toallas, cómo las doblo en cuatro, en cinco, le hago un diseño, desde qué canal tengo que dejar en el televisor y qué volumen, a qué número de volumen. Desde esos detalles es que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de lo que son las políticas de la empresa. ¿Por qué? Porque es importante que todos los trabajadores, en este caso de housekeeping, manejen ese estándar dentro de todas las habitaciones y que el cliente, cuando llegue al establecimiento, se hospeda en la 101 y encuentra todo limpio, ordenadito y muy bien equipado, y a la siguiente semana vengo y me dan otra habitación, la 203, encuentre tal cual, la encuentre igual. Ese es un estándar, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que estar dentro de las políticas de la empresa. La almohada no se coloca así, se coloca de esta manera. ¿Cuántas toallas por persona, no? ¿Cuántas sábanas vamos a colocar por cama? Entonces, vamos a tener en cuenta que este tipo de evidencias que nos van a preguntar, nosotros las vamos a tener que conocer, ¿no? Vamos a tener que conocer tanto cómo se hizo la limpieza de la habitación y cómo se hizo todo el tema de la decoración de la habitación. El tema también de los servicios higiénicos limpios, igual. Va a pasar también por un proceso de preguntas, ¿no? De preguntas como, ¿qué producto utilizó para limpiar este baño? ¿No? ¿Qué paño? ¿Qué color de paño? Si utilizan por colores, que sería lo óptimo, ¿no? Porque muchas veces
se ha visto casos que utilizan el mismo paño, tanto en la habitación como en los servicios higiénicos, y eso sí es un cruce de contaminación terrible. Entonces, lo que sí deberíamos de hacer es colocar colores, ¿para qué? Para que haya diferenciación. Ah, no, el rojo es para ello, el azul para acá, el amarillo para el otro, etcétera, ¿no? Y eso también tiene que estar dentro de las políticas de la empresa. Bueno, aquí nos van a verificar el servicio higiénico impecable. Y tal vez nos puedan hacer las preguntas de qué productos de limpieza estamos utilizando para ello. Y bueno, en el anterior habíamos visto el tema de el tema de conocer la ficha técnica de cada producto de limpieza que yo utilizo. Luego, el tema del requerimiento de información al huésped. Si es que he tenido algún huésped que me ha preguntado algo, si es que me ha solicitado alguna información, de repente, ¿no? Como les mencionaba, hay clientes que no conocen la ciudad, no conocen el país, y bueno, pues conozco yo, sé qué recomendarles, ¿no? Y tal vez yo lo recomiendo mal, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Saber qué tipo de establecimientos recomendar. ¿Por qué? Porque tienen que ser establecimientos formales, establecimientos que cumplan con estándares. ¿Para qué? Para que mi cliente salga satisfecho. Porque después va a venir y decir, ay, mira, el housekeeping me recomendó tal cosa y me duele el estómago, ¿no? Entonces, siempre conocer toda la información de lo que nos puede preguntar el huésped. Y bueno, pues dentro de las evidencias nos pueden hacer ciertas preguntas, ¿no? ¿Conoce usted algunos restaurantes para que me pueda recomendar, ¿no? Una agencia de viajes. ¿Qué tours puedo hacer en su ciudad, en Moyobamba, en Tarapoto? Eso de ahí puede ser unas preguntas que nos pueden realizar. Del mismo modo, las evidencias de conocimiento. ¿Vamos a tener conocimiento? Tenemos que tener el conocimiento del reglamento que manejamos en el hotel, del manual de funciones que nosotros tenemos como housekeeping y del procedimiento del establecimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos procedimientos de acuerdo al manual de funciones que yo manejo en mi hotel? Nosotros vamos a tener que conocer. Para todos los elementos que vamos a ver ahora, tenemos que conocer el reglamento, el manual de funciones y el procedimiento. También nos piden la terminología para el llenado de formatos. Hemos visto que acá tenemos el formato, por ejemplo, el de los enfants, ¿no? El de objetos perdidos. Aquí también tendríamos que tener el conocimiento de la terminología, qué es lo que voy a llenar, cómo lo voy a llenar y cuál es o a quién va dirigido, ¿no? Otro, el conocimiento básico del manejo de equipos de limpieza. Aquí vamos a ver, como estamos ya en la parte operativa, vamos a tener que ver, pues, cómo funcionan nuestros equipos de manera muy general, básica, ¿no? Igual de los productos de limpieza. Tengamos en cuenta siempre las fichas técnicas. No es nada complicado aprenderlo, no es nada difícil, porque ustedes también, que están en operatividad, utilizan siempre. Entonces, al utilizarlo siempre, pues ya tienen pues experiencia de qué es lo que, o de cómo funciona, cuáles son sus características, ¿no? Y otro punto importante, bueno, de manera opcional, mejor dicho, es el conocimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Perdón, el conocimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo sí es importante. En lo que es opcional es el inglés básico. Tal vez les puedan pedir. Y ojo que dentro de lo que es el inglés básico, nosotros tenemos que considerar que dentro del establecimiento tenemos al menos que conocer algunos términos en inglés. ¿Para qué? Para que nuestro cliente no se sienta pues desorientado, ¿no? Nosotros no sabemos, de repente no hemos tenido estudios de inglés, pero sé algunas palabras, entiendo un poco, tengamos un diccionario, tal vez. Opcionalmente les van a pedir que tengan conocimiento, pero es de manera opcional, pero sí es recomendable que lo tengan. El tema de conocimiento de la medida de seguridad y salud en el trabajo, yo les había mencionado en el anterior elemento, que era el tema, por ejemplo, el ergonómico. Cuando hacemos la limpieza de las habitaciones para hacer las camas, nos tenemos que agachar, ¿no? ¿Cómo nos agachamos? ¿Cómo tenemos nuestra columna de manera recta? ¿Me puedo subir yo a la silla a cambiar el foco o no? ¿Puedo yo limpiar la ventana por fuera? ¿Es correcto eso? Entonces, todos esos puntos también tenemos que conocerlo. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad que toma y salud en mi trabajo, en mi establecimiento? Y que yo tengo que cumplirlas también. Se ha visto muchas veces que el personal de housekeeping no usa los guantes cuando el hotel les da guantes.
Entonces, el no utilizarlo, están ustedes incumpliendo una norma que tal vez al establecimiento los pueden sancionar por ello, ¿no? Entonces, aquí vamos a verlo también con mayor detalle en la parte práctica, pero siempre es bueno que nosotros conozcamos cuáles son esas medidas de seguridad y salud que se dan en mi trabajo, ¿no? En mi establecimiento. Bien, el tercer y último elemento es ordenar las habitaciones y verificar su operatividad y su equipamiento. Aquí vamos a ver el tema de infraestructura de acuerdo a las políticas de la empresa y la normativa vigente. Igual, el uniforme de trabajo que ya les he mencionado. El segundo punto va a venir el tema ya un poco de la decoración, ¿no? Reponer la papelería dentro de la habitación. ¿Cuál es la papelería que tengo yo dentro de la habitación? De repente tengo la carta de mi restaurante. De repente tengo, no sé, la cartilla de Wi-Fi. De repente tengo la carta la ficha de no molestar, ¿no? Entonces, toda esa papelería tengo yo que reponerla. Muchas veces se la lleva el pasajero, la bota, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reponer. ¿Cuál es esa papelería? De acuerdo a las políticas de la empresa, ¿qué es lo que tiene que tener exactamente mi habitación? Ah, ya. Tiene que tener el de no molestar, tiene que tenerlo y tienen que colgarlo en la puerta. Perfecto, lo cuelgo en la puerta. En algunos casos no va en la puerta, va en la mesa de noche. Perfecto, lo pongo en la mesa de noche. Entonces, cada papelería que tengo dentro de la habitación tiene un orden específico que mi establecimiento ya me ha dado los lineamientos. Entonces, simplemente la reposición que vamos a hacer va a ser de acuerdo a la política de la empresa, ¿no? Igualmente pasa con los amenities, yo les decía, el tema de la decoración. ¿Cómo es que yo voy a poner mis amenities? ¿Los pongo de costado? ¿Pongo que la etiqueta se vea? ¿Que la etiqueta se vaya para adentro? ¿O los pongo un poco inclinados? ¿Lo pongo en el lavabo? ¿Lo pongo en la ducha? ¿Lo pongo en el estante? Todo ello también tiene una reposición y tiene que saberse dónde se va a colocar. Igualmente pasa con las toallas y las batas. Esto también ya se los he mencionado acerca de cómo es el doblez de las toallas. ¿Van colgados en un colgador o van en un estante? ¿O van colgados en la parte de la ducha? ¿O el de piso va en la parte bajando la ducha, ¿no? O la bañera. Entonces, toda esa reposición va a tener que ser de acuerdo a cómo yo quiero que, o cómo se maneja el estándar de mi habitación. ¿Correcto? Igualmente pasa con el tema de operatividad del equipamiento, ¿no? Porque yo tengo que verificar que funcione todo bien, que todo esté ok. El control remoto, que muchas veces pasa que la pila ya se desgastó. Entonces tengo que ver si funciona. Igualmente con las lámparas, ¿no? Ni bien llego a la habitación, tengo que verificar toda la operatividad. Mis lámparas, mis interruptores, que de repente no haya un desperfecto. Miren ustedes, si es que hay el caso, reportamos el desperfecto. Y aquí también hay otro formato. ¿A quién reporto este desperfecto? A mi jefe inmediato, reporto al área de mantenimiento, ¿no? Aquí también está, tiene que estar estipulado dentro de lo que es la política de la empresa, ¿no? Al área encargada del cual yo voy a pasar este reporte. Y ahí ese reporte también tiene un llenado específico. Igualmente pasa con el tema de la lencería. Nos dice llevar la lencería sucia utilizada al área correspondiente. ¿Cómo lo tengo que llevar? ¿En bolsas? ¿En la mano? ¿Dónde lo dejo? Tengo que contar uno por uno. El personal de lavandería me firma una... me hace llenar un reporte, porque también hay que tener en cuenta que las prendas, las toallas del hotel tienen que tener un stock requerido y tienen que haber un control aquí. Entonces, también yo tengo que saber dónde se tiene que colocar, en qué área, de repente no necesariamente en el área específico de lavandería, sino en otra área para que después lo pasen a lavandería, ¿no? Dependiendo de lo que nos diga la empresa, ¿no? ¿Y cuál es lo que nos van a pedir como evidencia?
en los tres elementos, como hemos podido verificar, es el uniforme de trabajo. Esto es un tema bastante importante, el uniforme que nosotros vamos a emplear, ¿no? En los tres elementos, siempre la evidencia va a ser el uniforme de trabajo que empleamos. Luego, que la papelería esté ordenada o repuesta. Nos van a verificar, ya la papelería, de acuerdo al manual, dice que tiene que estar aquí, está ahí, perfecto, check, ¿no? Es simple. Van a ver mi manual y van a ver el trabajo que yo he realizado y lo van a comparar. Dice esto, está ahí, perfecto, check. Igual los amenities. ¿Están repuestos de acuerdo a la política? Sí, perfecto. ¿Está colocado como debería? Sí, perfecto, check, ¿no? Las batas y toallas del mismo modo, de acuerdo a las políticas de la empresa. Se colocan en la cama, se colocan en el baño, se colocan donde, o en el ropero, dependiendo de cómo el hotel haya estipulado esto dentro de lo que es su manual. En el tema de la evidencia para la operatividad del equipamiento y el estado de la infraestructura, a que nos vayan a verificar tal vez que todo esté en funcionamiento, que los canales funcionen, que podamos nosotros incluso también, el conocimiento que nosotros vamos a tener de cómo funciona los controles, el control remoto. Porque también el cliente, el pasajero nos va a preguntar, ¿puede cambiarme de canal? No sé cambiarlo. Tengo que explicarle, ¿no? Se supone que si yo trabajo en esa área, tengo que conocer cómo funcionan mis equipos, ¿correcto? Ahí tenemos el tema del televisor, tenemos el tema de las lámparas, los interruptores, la caja fuerte, si es que hubiera la caja fuerte, y el tema de poder nosotros verificar que todo esté a la perfección. Incluso el tema de la infraestructura, ¿no? Que las mesas estén, de repente ya necesitan barniz, el tema de los roperos, los espejos completamente limpios, las lunas, ¿no? Las ventanas. Entonces aquí también vamos a tener que ver, si fuera el caso de que alguno de los equipos o mobiliario esté dañado, tenemos que reportar al área encargada, ¿no? Y el tema de la lencería, que sea llevada al área correspondiente. Aquí también tenemos que manejar un formato, ¿no? ¿Cuántas sábanas llevo? ¿Cuántas sábanas recojo también, ¿no? Y esto pues va a ser de acuerdo a los lineamientos que me da el manual de las políticas de la empresa. En el caso de las evidencias de conocimiento, tenemos el conocimiento del reglamento, que esto es importantísimo, ¿no? Que conozcamos el reglamento al derecho y al revés. Que sepamos cuáles son mis funciones de acuerdo al manual de funciones, al manual de housekeeping. Que sepa los procedimientos, qué es lo que va a pasar si conozco o no conozco. Perdón, si pasa esta situación o si no pasa esta situación, ¿no? Que conozca yo los procedimientos a la perfección. Igual los conocimientos básicos para el manejo de equipos de limpieza. Igual los conocimientos básicos de manejo de productos de limpieza. El tema de los conocimientos básicos de medidas de seguridad y salud del trabajo, igual que las anteriores, ¿no? Y el inglés básico, que también sería de manera opcional. Dentro de esos tres elementos, nosotros tenemos que verificar que tengamos cómo se va a dar este desempeño laboral, el contexto donde se va a desarrollar. ¿Dónde vamos a desarrollarlo? La instalación va a ser en la habitación del alojamiento. ¿Qué equipos son los que vamos a tener en cuenta? El carrito o balde de limpieza, de acuerdo a lo que nos dice el establecimiento, aspiradora, escoba o mopa, cualquiera que yo utilice, ¿no? Lustradora opcional, porque no todos utilizamos lustradora. Escalera portátil también opcional, va a pasar en algunos casos que necesitamos escaleras para hacer algún tipo de limpieza en la parte de arriba. Camas, roperos o closets, las lámparas, el televisor, la ducha, el inodoro, el lavadero, las llaves o tarjetas de la habitación y el espejo. Este es el equipamiento que va a tener, pues en este caso, la habitación, el alojamiento. En el caso del equipo personal, aquí tenemos el tema del uniforme. Vamos a tener en cuenta que tenemos que tener los guantes de jefe, importantísimo. La cofia, que es el gorrito que cubre el pelo
que de manera opcional también lo pueden verificar. Un lapicero para el llenado de ¿qué? De los formatos. El equipo de comunicación, ¿cómo comunico yo a, al área correspondiente que ya mis habitaciones están listas, ¿no? Tal vez necesitan que yo me acerque a una habitación, entonces, ¿cómo me comunico? También de manera opcional. Y la placa de identificación que les mencionaba, ¿no? El nombre que debemos de tener para que sea un poco más personalizado. Es opcional, pero es importante que lo podamos considerar. En el caso de los insumos, los desinfectantes que utilizamos, los multiusos y el antisar. Los materiales que vamos a utilizar, el limpiavidrios, los paños de limpieza que lo ideal sería que sean de colores, y esto lo vamos a ver ya en la parte práctica, las esponjas de limpieza, las escobillas que son opcionales, también el recogedor opcional porque tal vez podamos utilizar aspiradora, los pulverizadores, los hisopos para inodoros, para el tema de los servicios higiénicos, los tachos y bolsas de basura, que también tenemos que considerar utilizar algunos colores diferentes para poder seleccionar algún tipo de desechos, ¿no? Amenities, opcional también, lencería o ropa de cama, y suministros, los colgadores, las portanotas, la papelería, etcétera, ¿no? Esos serían los materiales. Y en el caso de la información que nos van a solicitar, serían los reportes de ocupabilidad, y en este caso, de manera opcional, el reporte de los objetos perdidos, ¿no? Este es el contexto en el cual nosotros vamos a tener el desempeño laboral correcto, ¿no? Y que ustedes que trabajan en el área de housekeeping, que están en este momento de manera operativa trabajando en distintos establecimientos, lo conocen pues a la perfección y que tenemos nosotros que evidenciar que hacemos este tipo de trabajo. En el caso de las competencias básicas, las habilidades que nos van a pedir básicas van a ser el tema de la lectura, las habilidades de expresión. Recordemos que no solamente hablamos con nuestra voz, sino con nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestras manos. Miren cómo yo siempre estoy moviendo las manos, ¿no? Esa sonrisa, las habilidades de expresión que nosotros podemos tener, el lenguaje no verbal, ¿no? Y la capacidad para escuchar, porque muchas veces también nosotros tenemos que aprender a que tenemos primero que escuchar ciertos problemas que pueda tener tal vez un pasajero, un cliente, o de repente nuestros jefes inmediatos, escuchamos y luego analizamos y contestamos, ¿no? Esas son habilidades básicas. En el caso de aptitudes analíticas, vamos a ver la capacidad para solucionar problemas. Van a existir diversos problemas en nuestro establecimiento. Entonces, ¿cuál es mi capacidad para la solución de problemas? No busquemos más pleito, no busquemos más problemas, busquemos soluciones, ¿no? Entonces aquí yo tengo que ser capaz de poder solucionar ciertos problemas que puedan ocurrir en mi establecimiento. Y la capacidad de aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, a pesar que ustedes están de manera operativa limpiando habitaciones todos los días. Siempre vamos a aprender algo nuevo, algo novedoso, que nos va a abrir un poco más la mente y vamos a poder aprender cosas que de repente no desconocíamos y que nos va a servir para que nuestro desempeño sea el óptimo, ¿no? En el caso de cualidades personales, tenemos el tema de responsabilidad. ¿Qué tan responsable soy con mis horarios? ¿Qué tan responsable soy con mi trabajo? ¿Qué tan responsable soy con mi uniforme, con mis equipos, ¿no? El tema de sociabilidad, ¿qué tan sociable puedo ser? Con una sonrisa, esperar a los clientes, saludarlos, ¿no? Este punto es importante porque muchas veces el personal de housekeeping no conversa, no habla, no se manifiesta, no es sociable. Eso hay que cambiarlo, hay que romper ese esquema, ese mito que hay, ¿no? Entonces, el personal de housekeeping siempre con su sonrisa, siempre amable, ¿no? A disposición del pasajero, del cliente. Y la integridad y la honradez, como ya les mencioné, nosotros ingresamos a un lugar íntimo del cliente, que es la habitación. Y bueno, pues tiene sus pertenencias personales. La honradez y la integridad va a hacer que nosotros, ¿no? Que sean las cualidades del personal, no solo del área de housekeeping,
pero de todas las áreas, pero igual vamos a ver que estas cualidades personales del tema responsabilidad, sociabilidad y honradez van a caracterizarnos a nosotros como área de housekeeping. En el caso de competencias genéricas, saber trabajar en equipo, las relaciones interpersonales, ¿no? Yo terminé con mis habitaciones, puedo ayudar a mi compañero. Sé que él tiene mucho trabajo. Faltó al trabajo, pues yo asumo su, sus habitaciones tal vez, ¿no? Y la próxima de repente falto yo y él lo va a asumir. Esa forma de poder trabajar en equipo es bastante importante. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que funcione bien el establecimiento. Uno del equipo falla y falla todo el proceso. Entonces, este tipo de relación interpersonal tenemos que saberlo, valorar y trabajar, ¿no? Servir a los clientes, ahí está el tema del servicio. Sabemos que nosotros vendemos servicios en hoteles. Entonces, servir a los clientes, estar a disposición a que podamos nosotros hacer las cosas con alegría, a que los clientes no piensen que en que si nos van a pedir un favor, nos vamos a molestar. No, para nada. Más bien queremos ayudarlos, queremos apoyarlos, ¿no? Y trabajar con personas de diversas culturas, por supuesto, porque vamos a ver que van a llegar pasajeros que son de repente de otros países, de otras regiones, ¿no? Es muy buena esta interculturalidad que se da dentro de, en este caso, de los establecimientos. Conocer la cultura de otros lugares es muy, muy bonito. Y esa de trabajar con personas de diversas culturas hace que nuestro trabajo sea más enriquecedor, ¿no? En el caso de gestión de recursos, distribuir nuestro tiempo, importantísimo. Por eso les decía, el organizarnos va a hacer que nuestro tiempo sea mucho más óptimo, que podamos nosotros medir nuestros tiempos de acuerdo a cada tipo de habitación. Sabemos que tenemos un tiempo límite de 20 minutos, 25 minutos tal vez. Entonces, si lo vamos a terminar a tiempo porque nos hemos organizado y sabemos cuáles son los pasos a seguir, vamos a saber distribuir bien el tiempo. No vamos a tener tiempo para descansar, tiempo para ayudar a nuestros compañeros. Y el tema de la organización de recursos del mismo modo. Este tema importante porque podamos nosotros organizar qué recursos son los que yo utilizo. Acordémonos que housekeeping es el área que más recursos utiliza dentro del establecimiento. ¿Por qué? Porque la compra de toallas, la compra de sábanas, de los amenities, los materiales de limpieza. Entonces, el organizarlo bien, el saber que tengo que la medida correcta, ¿no? Va a hacer que mi trabajo también sea óptimo. ¿Por qué? Porque el establecimiento, en este caso, también va a manejar un orden específico. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a una evaluación. Si tuvieron alguna pregunta, tal vez, no sé. Hola, ¿sí me escuchan? Vamos a pasar a hacer un... Ajá. ¿Me escuchas, Nancy? Sí, sí, sí te escucho. Antes de pasar a la evaluación, solo quería resaltar eso de si es que tuvieran alguna pregunta, todo lo que se ha expuesto hoy, la próxima semana se va a llevar a la práctica, ¿no? Que es quizás la forma en la que uno aprende más y mejor. Entonces, hoy era todo lo que es la parte de inducción, la parte teórica, que siempre es importante saber cuáles son estos criterios que van a ser, que, bueno, bajo la cual van a ser evaluados, y también los medios de verificación que bueno, Katy nos lo ha presentado de manera muy, muy clara y entendible. Entonces, agradecerte, Katy, por la presentación, por la exposición. Antes de pasar a la evaluación, yo quisiera tomarme 2 minutitos nada más para hacer una pequeñísima presentación sobre el programa que venimos desarrollando. Y voy a compartir esta presentación para todos los presentes de manera rápida. Mencionarles que estas capacitaciones que ahora estamos dando de manera virtual obedecen a un programa que estamos desarrollando denominado Programa de Certificación de Competencias Laborales,
que tiene como objetivos dotar de conocimiento y mejorar las habilidades de los trabajadores de las diferentes empresas turísticas de los destinos Alto Mayo y Tarapoto, con la finalidad de prepararlos, ¿no?, para esta próxima evaluación que lo va a desarrollarse en Fotur y poder certificar de esta manera sus competencias que han logrado a través de la experiencia, ¿no?, de la práctica, porque muchos de ustedes que hoy están participando han ido trabajando en estas áreas y han ido aprendiendo y mejorando sus habilidades, conocimientos, y la idea o el objetivo de este programa de certificación de competencias es reconocer que ustedes cuentan con estas, con esta experiencia justamente, y es bueno reconocerlas para que también pueda ser un medio en la que puedan tener también mejores oportunidades laborales, ¿no?, e ir mejorando y creciendo también en el campo laboral. Buscamos también fortalecer las capacidades de los colaboradores de las empresas turísticas que contribuyan de esta manera a mejorar la calidad del servicio de la región San Martín. Queremos que San Martín sea un destino, una región competitiva, con servicios seguros. Somos un destino de naturaleza, de aventura, multidestino, como decimos, ¿no?, en la región San Martín. Entonces, toda la cadena es importante que siempre estemos en constante capacitación. Entonces, este programa se desarrolla de manera conjunta, como lo decía al inicio, entre la Cámara Nacional de Turismo, a través del proyecto que se viene ejecutando con el financiamiento de la cooperación suiza, del programa SECO, y el BETAS como facilitador nacional, y de la mano con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, los comités de gestión de destino Alto Mayo y nuestros aliados importantes también, la CARETUR y la Cámara de Comercio y Producción de Turismo del Alto Mayo. Los perfiles que estamos trabajando en este programa son el de recepcionista, housekeeping, mozo, azafata y cocinero. La semana pasada, bueno, esta semana en realidad también hemos estado con las capacitaciones de mozo y azafata. Ayer hemos terminado la parte práctica en el Alto Mayo. Hoy estamos con recepción y housekeeping y la próxima semana toda la parte práctica, ¿no? Rápidamente mencionarles cómo se viene desarrollando el programa. Hemos empezado en realidad en el mes de junio con todo el proceso de convocatoria. Ya en julio estamos desarrollando los talleres tanto virtual como prácticos. Estamos también próximos de firmar el convenio con Senfotur, ya que es la institución acreditada para las evaluaciones, y estimamos en agosto el desarrollo de estas evaluaciones para que en septiembre podamos desarrollar el reconocimiento de todas aquellas personas que aprueben esta evaluación. Muchos me han preguntado, ¿no?, que si la certificación lo vamos a dar al terminar esos talleres prácticos. Yo quiero enfatizar en esa parte que nosotros lo que estamos haciendo ahorita es entrenamiento, ¿no?, sesiones de entrenamiento, de preparación para la evaluación que lo desarrolla Senfotur. Si aprueban esta evaluación, que es teórica y práctica, recién van a poder recibir esa certificación, que es como una, digamos, que está a un nivel de un título, ¿no?, los conocimientos, como les decía, que ya han venido adquiriendo en el transcurso del tiempo, ¿no?, de manera empírica. Entonces es reconocer justamente esos conocimientos y habilidades que tienen en una determinada área laboral. Entonces, acá una vez más mostrarles el cronograma de talleres de housekeeping. El 11 y 12 va a desarrollarse esos talleres prácticos en el Hotel Casa Bosque Tarapoto, que está en la avenida Circunvalación, y en el caso del Alto Mayo, el 13 y 14, de 4 a 7 de la noche, en el Hotel Gran Bombonaje Hotel en la ciudad de Rioja. Entonces, aquí van a ser los talleres prácticos la próxima semana. Katy va a estar en la región San Martín justamente desarrollando estos talleres ya de manera práctica. También quería mencionar algo importante.
Como parte de los requisitos para la evaluación de competencias es que el trabajador pueda acreditar mínimo un año de experiencia en ese perfil profesional. Es decir, como housekeeping, ustedes tienen que acreditar que tienen mínimo un año de experiencia. Los que tengan, puede ser muchos años más, pero mínimo un año. Y lo que necesitamos es que ustedes hasta el 15 de julio nos puedan enviar su documentación. Puede ser constancias de trabajo, cartas de recomendación, boletas de pago u otro documento que acredite que tienen ese tiempo de experiencia. ¿A dónde pueden enviarlo? Le pueden enviar a la señorita Laura Escudero, que es parte del equipo, al número de WhatsApp que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿no? Acá está el número de WhatsApp. Les pedimos que hasta el día 15 ustedes nos envíen esa documentación y también ustedes puedan separar este documento porque cada uno de ustedes va a tener que elaborar un pequeño expediente con esos documentos, así como su CV, y anexan esos documentos que acredita justamente el tiempo de trabajo, que en su momento Senfotur lo va a revisar, ¿no? Entonces, es la información que quería mencionarles antes de pasar a la evaluación. Y ya tenemos nosotros la evaluación que es en formato virtual también. Y lo que voy a hacer es pasarlo a través del chat. Ya a través del chat voy a pasar la evaluación para que ustedes puedan desarrollarlo. A ver. Ahora, si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer hasta que ahorita les paso. Un ratito. Ya, antes de la evaluación, yo quiero pedirles que prendan sus camaritas, por favor, para verificar también la asistencia. Tomo la captura de pantalla de sus camaritas y luego ya paso a dejar la evaluación acá en el chat, ¿sí? A ver, quiero pedirles, gracias Berta, gracias Maritza por la camarita, gracias Luz también. Ah, ahí está Alicia, Berta y Alicia juntas. Felicitaciones, chicas. Gracias, Víctor. Candy también está presente. Voy a pedir Violeta, gracias. Isaac, si puedes prender tu camarita. Nancy también. Nancy Nauca, por favor. Liz Janet. Laurita, gracias. Ahí está Laurita. A ella le van a enviar sus documentos, ¿ya? Ella los va a recepcionar para ir armando sus expedientes de cada uno. Ruth, por favor, te pediría que si puedes prender tu cámara, Estrella. Liz Janet, Paul Cristian, él es de Bombonaje Hotel también. Entonces, Paul, te pediría si puedes prender tu cámara, por favor. Voy a a Isaac, dice que no puede encender su cámara. Perfecto, comprendemos, Isaac, no hay problema. Guillermo también nos está acompañando, así que normal, le pediría si puede prender su camarita también, para que lo conozcan, porque es parte del equipo de Katy. Guillermo está apoyándonos con el equipo de recepción. Entonces, ahora voy a tomar la foto, una más, porque por ahí de repente alguien cerró los ojitos. A ver, ahí está uno, dos. A ver, Berta, si bajas un poquito tu rostro para que salgas en la foto. Ahí está. Uno, dos, tres. Genial. Ahí la señorita Laura les va a enviar a su WhatsApp las fotos porque ella los tiene registrados a todos. Muy bien, entonces ahora les paso por chat la evaluación, que tiene 20 preguntas y tienen que responder ahora mismo, ¿sí? No tengan miedo, ahí está, no tengan miedo, que es una evaluación para poder ver cuánto han aprendido de la exposición, cuánto ustedes ya saben de la experiencia misma, ¿no? Entonces ahí ustedes van a llenar esta evaluación. Si no saben, no hay problema, en la parte práctica también se van a aprender bastante ustedes ahí.
También vamos a tener una evaluación al finalizar los talleres prácticos, ¿no? La próxima semana damos un examen ya en la parte presencial. Entonces, quiero verificar que todos tengan acceso a la evaluación. Si alguien no puede acceder, levanta la manito y me dice que tiene algún problema, lo enviamos también por el WhatsApp. ¿Todos entonces han podido ingresar a la evaluación? Yo voy a ir verificando a ver cuántos exámenes llegan. Hola. Ajá, ¿sí? Sí, te habla Maritza Córdoba para decirle que yo vivo en campo, ¿de? Ahorita yo estoy llevando la reunión en campo y por parte se me va la señal. No escucho casi claro, pero algo siquiera he anotado aquí lo que han enseñado. Perfecto. O sea, también se me va la señal, pues, porque estoy en un campo. Ah, no. Sí. Entiendo, Maritza. Vamos a pasar también la presentación. La presentación de hoy te vamos a pasar por correo y también por WhatsApp, ¿ya? Para que puedas leerlo y repasarlo. Y también en los talleres prácticos también vas a poder ya, no tener interrupciones, ¿no? Con esta parte de la tecnología, que tiene ventajas y desventajas. Entonces, sí les pediría a todos los presentes que estén en los talleres prácticos. Eso, por favor, no dejen pasar esta oportunidad. Aprovechen estas capacitaciones y esta inversión también que estamos haciendo como proyecto. Les comento que cada evaluación de competencias tiene un costo de 625 soles. Pero en este caso, el postulante no le va a costar nada porque tanto el proyecto de Canatur como la Dirección Regional de Trabajo vamos a financiar estas evaluaciones para que ustedes puedan alcanzar este reconocimiento o esta certificación, porque eso va a pesar muchísimo en su currículo de cada uno de ustedes, van a tener mejores oportunidades, van a poder aportar muchísimo a la empresa, porque la empresa va a poder contar con personal calificado, ¿no? Con ustedes, con mejorar el tema del servicio que brinda y ustedes van a tener mejores oportunidades. Entonces, les vamos a dar un tiempo aquí de hasta las 8. Quedan como 12, 13 minutos hasta las 8 para que llenen su evaluación. Maritza, de repente te enviamos el examen a tu WhatsApp, ¿te parece? ¿O has logrado ingresar? No todavía. ¿Me puede enviar a WhatsApp? No, casi se ya escucha. Ajá. Laurita, si podrías enviarle por favor al WhatsApp de Maritza Córdoba. Sí, ahorita lo estoy enviando. Ya, muchas gracias. Maritza, tu WhatsApp te va a llegar el formulario de la evaluación. Ya. Como les decía, también les voy a enviar la presentación y la grabación del video, porque esta capacitación ha sido grabada, entonces también les vamos a enviar para que puedan en algún momento también repasarlo, ¿no? Y volver a escucharlo. Entonces, hasta las 8 damos tiempo para desarrollar la evaluación. Igual, si nos falta tiempo, lo podemos ampliar un poquito más. La idea es que todos los presentes llenen y desarrollen la evaluación. Maritza, revisa tu WhatsApp, por favor. Ya te debe haber llegado.
Cualquier pregunta, no duden en hacerlo. Estamos aquí para brindarles el soporte o el apoyo que necesiten. Hola. Sí. ¿Aló? Ajá. Dime. Hola. Cuéntanos. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Señorita, Maritza, quiero hacer una pregunta. Sí, claro, de Maritza, adelante. Escuchamos, ya, Maritza. Señorita, me escucha una pregunta donde dice establecimiento. Ya. Donde dice establecimiento. Donde dice establecimiento es. El nombre de la empresa. Donde dice trabaja. Establecimiento es el establecimiento del trabajo o mi casa. No, la empresa donde trabaja. Aló, ¿me escucha? Sí, la empresa donde trabaja Maritza y colocas eso en establecimiento. Hola. Ajá, Maritza. Sígame. La empresa donde trabajas, Maritza. Ya. Uh-huh. Ok, tengo una evaluación ya enviada, solo que no me ha puesto su nombre, me ha puesto su DNI. Ya vamos a verificar de quién es el DNI. Ahí dice, a ver, para que lo revisen, dice nombre completo según DNI, ¿ya? Lo que pasa es que necesitamos que coloquen, si tienen dos nombres, sus dos nombres, ¿ya? Por eso la indicación dice según DNI, ¿ya? Entonces, ahí deben colocar su nombre completo.
Isaac Paima, ok. Entonces acá lo voy a corregir. Isaac Paima. ¿Tu nombre completo lo puedes escribir, Isaac, en el chat? Por favor. Muy bien, tengo entonces ya dos evaluaciones llenadas, Candelaria, Isidora, gracias. Quedan 3 minutos. La señalo. ¿Promueve? Sí. Hola. Hola, aquí estamos. Señorita, ¿me escucha? Así es, Maritza, aquí estamos. ¿Te escuchamos, Maritza? Cuéntame. Sí, se quedé mal, ¿no? La señal no está, se malogró totalmente. Wow. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho, Maritza, apaga, si apagas tu cámara. Por más que quiero responder, no puedo. Por más que ponga mi... Ya, Maritza, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo por tu señal. Tú puedes salir del Zoom, ¿ya? Y en el pongo chat... Pongo mi dedo ahí en las preguntas para contestar y no quiere nada. Como que se paraliza, no sé. Ya, sí, es porque estás usando el Zoom de repente. Entonces, lo que puedes hacer es salir del Zoom... Y como el enlace del examen lo tienes en tu WhatsApp, lo abres sin estar en el Zoom para que no te consuma más internet. No le escucho nada, de verdad. A ver, te vamos a escribir al WhatsApp, ¿ya? Sí, al WhatsApp lo voy a escribir, le voy a llamar. Uh-huh. Sí, Laurita, por favor. Que salga del Zoom para que no le interrumpa el examen. Ya, Violeta Ruiz me dice que tampoco le llegó el examen. Ah, a ver, Violeta, lo voy a volver a colocar aquí en el chat. Ahí, ¿me confirmas, por favor? Está en el chat, Violeta, la evaluación. Confírmame si logras abrir, por favor.
¿Todo bien, Violeta? ¿Pudiste acceder a la evaluación? A Violeta Ruiz le envié también por el WhatsApp el link. En caso de problema ahorita. Genial, ahorita. Sí, también la mandé por el chat por acá, pero no me ha respondido si pudo acceder. Ya, hasta el momento tengo 5 evaluaciones. 5 evaluaciones llenas de SAC, Candelaria, Paul, Godelina, segundo Víctor. Hay varios todavía que no están, imagino, llenando, ¿no? Vamos a ir a ver unos minutitos más para que puedan concluir con la evaluación. Los que van llenando me dicen ya está o levantan una manito así de ok, así como esta, para que me digan así, para que me digan terminé. Ya, los que van terminando.
Hasta el momento tengo 5 personas que han terminado su evaluación. Si tienen alguna consulta, vuelvo a repetir, lo pueden hacer sin ningún problema. A ver, acá ahorita somos 11, 11 menos Laura, Katy, mi persona, serían 8, ¿no es cierto? Entonces 3 faltarían llenar la evaluación, ¿verdad? De repente, 11 menos 3. Entonces, Alicia y Berta se faltan, ¿no es cierto? Katy, no. Víctor ya está. Víctor ya llenó. Víctor Pornama. Estrella Bernal. A Luz, muy bien, Luz. Acaba de llegar de Luz su evaluación. Gracias. Estrella Bernal está en proceso. Paul Cristian también ya está. Violeta también ya está. Violeta. Ah, no, no está de Violeta todavía. Violeta falta. Entonces falta Violeta. Falta Estrella. Violeta, Estrella. Y falta también Berta y Alicia. 4. Sí, los que ya terminaron podrían, podrían ir saliendo. Yo quiero agradecerles por su tiempo, por su participación en este taller virtual y recuerden que la próxima semana estamos con los talleres presenciales. Aún es posible que si ustedes pueden invitar a algún colega, algún conocido que tengan, que trabaja y tiene más de un año de experiencia en este perfil ocupacional, pueden invitarlo a los talleres presenciales. Sí, aún es posible. Y también vayan gestionando con sus, con los gerentes, dueños del establecimiento para las facilidades de sus evaluaciones que va a desarrollarse en agosto. Entonces, eso les pediría y no se olviden de su documentación hasta el 15 de este mes. Por favor. Entonces, gracias, Víctor, por tu participación, a ti más bien. Y nos encontramos en los talleres presenciales. Entonces, los que ya terminaron podían desconectarse. Los que no, todavía nos quedamos hasta concluir con todo, ¿sí? Muchas gracias. Voy a esperarlos hasta unos minutos más, no se preocupe.
Seguimos con seis evaluaciones. A ver, levanten la manito los que están haciendo su examen, por favor. O me lo dicen, prenden su audio y me dicen quiénes están desarrollando su examen, por favor, para saber que están desarrollando su examen. O les pregunto. Porque a lo mejor están conectados y conectados en la pantalla, pero no están ahí el otro lado. A ver, Berta y Alicia, ¿me escuchan? Ya, entonces, están desarrollando el examen, ¿verdad? Ya, muy bien, que me han levantado la manito, muy bien, significa que están ahí. Estrella Bernal. Estrella. Sí, señorita, creo que lo envié ya. Sí, a ver, déjame ver, Estrella. No tengo tu examen, Estrella. Mira, tengo acá de Candelaria, Paul Cristian, Godelina. No. A ver, vuelve a enviar, por favor. A ver, revísale, por favor, Estrella. Bueno, Liz Janet. Liz Janet también me falta. Ahí está Berta. Muy bien, Berta. Gracias. Faltaría de Alicia nomás. Liz Janet. Violeta, sí, Violeta. Levantaste tu manito. Todavía falta tu examen, Violeta. Liz Janet, ¿me escuchas? Liz Janet. Hola, Liz. Liz Janet Leonardo. Todavía no me envía. Violeta, estás haciendo tu examen, ¿verdad? Tienen que asegurarse que al finalizar salga el mensajito. Gracias por terminar su evaluación. Muy pronto le entregaremos su resultado. Para asegurarse, ¿no?, de que realmente han llenado o han finalizado y te pueda salir, ¿no?, el nombre que de lista de los que ya han hecho la evaluación. Así es, ahorita. Gracias por tu aporte. Sí. Al final les tiene que decir el mensajito, gracias por llenar su evaluación. A la parte final hay un icono que dice enviar. Eso tienen que presionar después que llenan toda la evaluación. Quiero ver, alguien más acaba de enviar, dice. Sí, dígame. Soy Alicia, yo quería hacerle una pregunta, si es que la... Ajá. Formato va a ser solamente a nombre de uno, porque nosotros somos dos, Berta Oyola y yo, Alicia. Tiene que ser personal, Alicia. Uno de Berta y otro tuyo, de Alicia. Ajá, es personal. Vuelves a abrir la aplicación y ahí vas a llenar otra vez. O sea, ya con tus datos. Liz Janet no me escucha.
Ya me llegó, Estrella, tu evaluación. Muchas gracias, Estrella Bernal. Entonces tenemos 8 personas que han llenado su evaluación. Está pendiente Alicia, Liz Janet y Violeta. Ya, Violeta me dice que está haciendo su examen. Perfecto, Violeta. Adelante. Hola, Nancy, buenas noches. El director me dice que la reunión sea para el día martes 19. Por favor, ¿pudieras coordinar con Perú 8000 si sería factible el día martes 19 en las mismas condiciones? Ya, el director no va a ser factible de que esté el día 18. Gracias. A ver, ¿qué me falta? Luz, Liz. Ya, Ruth Mixán Valky también acaba de llenar su examen. Ruth Mixán. No tengo ninguna Ruth Mixán acá. Ruth, ¿hay alguna Ruth acá o salió ya? Tengo 9 exámenes llenados. ¿O alguien conoce a Ruth? ¿Ruth Mixán Valky? Sí, es de Alto Mayo, de Gran Bombonaje. Ah, ya. Ok, Bombonaje. Ya. Yeah. Ah, estarán ahí con Paul entonces. Ya. Yeah. Entonces, los que ya llenaron pueden ir saliendo. Muchas gracias. Me quedo con los que están en proceso. Con la señorita Liz, está presente en la reunión, en el chat. Le he mandado un WhatsApp, a ver si puede revisar. Bueno, si me está escuchando por aquí. Parece que no está. Acaba de salir. Ya se desconectó. Entonces solamente está pendiente de Violeta y de Alicia. ¿Cómo vamos, Violeta? ¿Cómo vamos, Alicia también? Aquí también está Luz Ángela Pinos. Sí, ella ya envió su examen. Ah, ya, ok. De ella ya tengo el examen.
Hola, seguimos. Solo Violeta creo que estamos acá. Violeta, ¿cómo vas? Me quedé con 9 y solo falta Violeta. Violeta, ¿me escuchas? Hola, Violeta. Violeta. Parece que no está tan bien. ¿Cómo hacemos? Laurita, si puedes escribirle a su WhatsApp de Violeta. Sí, le he escrito, pero tampoco me responde. Responde, ya, bueno, esperemos que, sí, que logren concluir sus exámenes. Ya, entonces, mira, vamos a hacer el seguimiento, Guillermo, Katy, ¿qué les parece para que, a ver, en el transcurso de los, hasta las 9 que llenen sus exámenes y te comparto los exámenes que hemos recepcionado, ¿te parece? Katy. También nos dejó Katy, creo. Ay, ya, es que no te escuché porque creo que no tienes audio. No te preocupes, Nancy. Sí, Katia, no se te escucha el audio. No te preocupes, Nancy. Dales el tiempo y cuando ya estén todos, igual háganle seguimiento y uh-huh. Cuando estén todos, ya nos avisas ya. Me lo mandas y yo ya se lo envío a Katia. Ah, ya, perfecto, perfecto, ya. Muchas gracias, entonces. Nos vemos la próxima semana. Igual estamos en comunicación para los requerimientos que me acaba de enviar Guillermo y vamos a coordinar con las empresas a ver para ver si disponen de ello o de repente se podría reemplazar, ¿no? Pero ya te comunico en todo caso según las coordinaciones que hacemos entre hoy y mañana. Perfecto, nos mantenemos en contacto, Nancita. Genial, muchísimas gracias. Buenas noches. Un besito. Katia, ¿no se te escucha, Katia? No. ¿Ahora? ¿Te lo escuchas? Ahora sí. Ya, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Yes.